Distinguidas autoridades educativas, padres de familia y alumnos graduados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la ceremonia de graduación y toma de protesta de licenciaturas de la Universidad del Noreste. Les pedimos tengan la gentileza de tomar asiento, portar en todo momento su cubrebocas y no obstruir la visibilidad con globos, flores o cualquier otro elemento que pueda impedirlo. Gracias de antemano. Agradecemos su participación al Cuarteto de Belgar. Démosle un gran aplauso. Muchas gracias. Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Y hoy tenemos presente las figuras emblemáticas que nos han educado y nos han guiado por este largo camino. Me permito presentar a nuestras autoridades universitarias y directivos académicos quienes orgullosos nos acompañan esta tarde. Maestra rectora Yolanda Eva Reyes Barrios. Directora de Liderazgo Académico, maestra Alicia Sierra Sosa. Director de Ciencias de la Salud, doctor José Luis García Galaviz. Directora de Artes, Negocios y Humanidades, maestra Nélida Díaz de la Garza. Director de Ingeniería y Ciencias Químicas, doctor Jaime Mariano Torres. Profesores líderes de las siguientes carreras. Licenciado en Enfermería, Edgar Camerino Hernández Valdés. Licenciado en Químico Farmacobiólogo, Raquel García Ábalos. Licenciado en Mercadotecnia y Publicidad, licenciado en Diseño Gráfico y Multimedia y licenciado en Comunicación Digital, maestra Olga Irela Guerrero. Bienvenidos sean a esa ceremonia tan emotiva e importante para la Universidad del Noreste. Daremos inicio a la ceremonia cívica. Son la bandera, el escudo y el himno nacional los símbolos que nos identifican como mexicanos. Para iniciar, realizaremos los honores a nuestra insignia nacional con la participación de la banda de guerra y escolta del Cebetis 103 de Ciudad Madero, Tamaulipas, bajo la dirección del profesor Raúl Martínez. Por lo tanto, pedimos a todos ustedes mantenerse de pie para recibir a nuestro lábaro con el respeto que se merece.
A continuación, mencionaremos el juramento a la bandera, dirigido por el alumno Vizcarra Cruz Jesús Eldri. Compañeros, repitan después de mí. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firmes ya. En posición de firmes, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Para proseguir, despedimos a nuestra insignia tricolor con el debido respeto. Las raíces de la educación son amargas,
pero la fruta es dulce, decía Aristóteles. Y hoy queremos recibir a Ochoa Ramírez Silvia Patricia, quien tiene un mensaje muy especial a todos los alumnos graduados acerca de la dulzura y esperanza de hoy estar aquí reunidos cosechando el éxito. Buenas tardes, queridos familiares, amigos, profesores, compañeros, personal administrativo y público en general que nos honran con su presencia. Mi nombre es Silvia Patricia Ochoa Ramírez y pertenezco a la generación 2019-2022 de la carrera de licenciatura en Contaduría y Finanzas. Es un honor para mí y agradezco la oportunidad de poder compartir un mensaje de despedida con ustedes. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Recuerda ese fin de semana largo de marzo de 2020 que se convirtió poco a poco en vivir mi etapa universitaria en casa. El impacto de la pandemia en la educación ha sido tanto que podría implicar retrocesos en los avances alcanzados. Y aquí estamos nosotros, triunfantes a pesar de todo. Estimados egresados, en esta ceremonia de graduación 2022, cerramos una muy importante etapa de nuestra vida. Reflexionemos en todo este tiempo que dedicamos para prepararnos, en todas las personas que influyeron en nosotros. Aún recuerdo cuando nos dieron la bienvenida a la universidad con ese convivio en la playa y ahora aquí estamos celebrando el cierre de este ciclo. La sociedad, la economía, el sistema educativo, todo está en constante cambio y actualización. En la Universidad del Noreste, nuestra casa de estudios, adquirimos los conocimientos, las herramientas y la experiencia necesaria para conducirnos sabiamente y crear las oportunidades para emprender, creciendo día a día, dejando un legado. Siempre necesitamos los unos de los otros y con una actitud de cambio y de servicio tenemos el potencial para lograr que nuestros sueños sean metas alcanzables. En este camino, nunca estuvimos solos, aunque en algunas ocasiones así nos sintiéramos. Es por eso, por lo que hoy y siempre, agradecemos y honramos a quien honor merece. A nuestros padres, a nuestra familia y amigos, todos ellos, así como nosotros, dimos nuestro mejor esfuerzo. Gracias a todos los maestros y tutores que siempre estuvieron ahí para ayudarnos. Valoramos las enseñanzas, pero sobre todo, las experiencias que compartieron y que ahora son parte de nosotros. Gracias por su apoyo, por exhortarnos, por tener fe en nosotros. Gracias a todos aquellos que suplieron nuestras necesidades, haciendo posible que fuéramos parte de esta generación. Gracias a los que nos dejaron un buen recuerdo y que ahora ya no están físicamente entre nosotros. Muchas situaciones pudieron haber dificultado nuestro caminar, pero ahora, de todas ellas, podemos decir que somos más que vencedores. Cuando estábamos como alumnos de universidad, era muy común el pensar cuánto tiempo faltaba para terminar y graduarnos. Ahora tal vez sentimos nostalgia por aquellos días que compartimos con nuestros compañeros y profesores. ¿Cómo olvidar los proyectos, los trabajos en equipo, las exposiciones, los Kahoot, los incidentes en Meet y tantas cosas? Hemos pasado por mucho para estudiar y llegar a graduarnos. Sin embargo, hoy comienza otra etapa, la lucha diaria para emprender, para abrirnos camino. En una de las clases que tuve, hubo un invitado que nos compartió su trayectoria como comentarista de deportes y nos daba consejos para nuestra vida profesional. Una de las cosas que mencionó y me marcó fue que para tener éxito se necesitan dos cosas. Dijo, prepárate y sé tú mismo. Estamos ante un entorno laboral muy competitivo. Aprende cada día a reinventarte, sé creativo, diferénciate de los demás, esfuérzate, sé valiente, no temas, no estás solo. Muchas veces escuchamos la frase actitud de cambio. Para mí, tuvo un gran valor.
Al reflexionar, entendí que está primeramente en mí hacer que mi realidad cambie y así cambiar nuestro entorno. Nuestra actitud debe ser siempre un viento a favor que nos lleve a buen puerto. Las actitudes son contagiosas. ¿Merece la pena contagiarse de la tuya? Definitivamente no somos los mismos que cuando iniciamos esta carrera. Estamos hoy a la altura de lo que la sociedad necesita para servir como profesionales. Culminamos una parte de nuestra formación académica que nos da hoy un futuro prometedor, aunque seguiremos actualizándonos para ser profesionales de valor. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Llegó la hora de despedirse, de decir adiós a la vida universitaria y de mirar e ir hacia adelante. Ahora eres todo un profesional. Tú sabes que el camino hacia el éxito nunca es fácil. Enhorabuena, los mejores deseos para el nuevo viaje de tu vida. Gracias a Dios por todo. Algunas fueron bendiciones y otras fueron lecciones. Gracias. La educación es el arma más poderosa que puedo usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Pido a la maestra Alicia Sierra Sosa, directora de Liderazgo Académico, invitada especial a nuestra ceremonia de graduación, a que dirija unas palabras de despedida a los graduados. Bienvenida, maestra Alicia. Estimados egresados UNE, no vayas por donde guía el camino. Ve, en cambio, donde no hay camino y deja rastro. Ralph Waldo. Hoy es un día sumamente especial para la Universidad del Noreste, porque no solo vivenciamos el camino recorrido por cada uno de ustedes, también fuimos el lugar, la casa, la familia que eligieron para alcanzar su objetivo profesional. Pero definitivamente sabemos que es aún más especial para ustedes y para sus familias, porque hoy llegaron a la meta esperada, a la meta soñada. Hoy finaliza la primera etapa de su éxito profesional. Nos emociona mucho verlos aquí, seguros de todo lo bueno y lo grande que les espera allá afuera. Quiero reiterarles que la Universidad del Noreste siempre será su casa. Siempre será ese lugar seguro al que podrán volver, ya sea a recordar sus momentos universitarios, venir y transmitir o compartir sus experiencias a quienes vienen atrás de ustedes y sueñan estar donde hoy se encuentran todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva etapa. Siéntanse muy orgullosos de ustedes, ya que se enfrentaron a retos imaginables, modificaron sus métodos de aprendizaje, se ausentaron de las aulas, de sus profesores, compañeros y amigos. Y hoy confirman su firme convicción. Nada los detiene cuando su sueño es más fuerte y más grande. A sus familias, gracias por confiar, gracias por su apoyo incondicional y también porque gracias a su amor y soporte, hoy la sociedad recibe ingenieros, químicos y licenciados que estoy muy segura impactarán y transformarán positivamente la vida de muchos. Egresados, los invito a aprovechar las grandes oportunidades que hoy tiene el mundo para ustedes. Tengan presente, es el momento para brillar y para sacar a relucir todo el ingenio, la innovación y el desarrollo humano. Ustedes han sido formados con los más altos estándares de calidad y por eso estamos convencidos de que todos los profesionistas UNE están a la altura de las grandes organizaciones. Quiero finalizar con una cita de Tom Bracco que dice: tienes una educación, tu certificado es tu título. Puede que pienses en él como un ticket para una buena vida. Déjame pedirte que pienses en una alternativa. Piensa en él como un ticket para cambiar el mundo. Muchísimas felicidades. Gracias por sus parabienes para nuestros queridos alumnos, maestra.
Ahora ha llegado uno de los momentos más especiales y emotivos de la tarde-noche, que es la entrega de diplomas, que los acredita como nuevos licenciados, químicos e ingenieros en su disciplina. Les pido, por favor, que vayan pasando ante el presidium para recibir su diploma. Muchísimas felicidades a todos. Licenciado en Enfermería, Anaya Lozano Sandra Yoeli. Carrillo García Stephanie. Castro Cruz Lili Anaí. Céspedes Treviño Beatriz Angélica. De la Torre Reynosa Leslie. Herrera Herrera Daniela. Martínez Fernández Daniela. Méndez Oliver Nancy Janet. Muñoz Álvarez Casandra. Najera Cruz Sayuri María. Rodríguez González Jania Eileen. Sánchez Aguilar Vianey. Santiago Rosas Ilse Lisbeth. Químico farmacéutico biólogo. Flores Enovio Cristian Emanuel. González Gómez Jessica Guadalupe. González Polito Claudia Edith. Molina Martínez, Rocío del Carmen. Rodríguez Ramírez, Edwin David. Saldívar Medellín, Gonzalo Augusto. Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad. Campechano Ayala, Paola Guadalupe. Cortés Segura, Mariana. Cruz Turrubiates, Arisbel. De la Torre Jiménez, Jesús Ignacio. Del Ángel Ponce, Carla Gabriela. Del Ángel Telo, Claudia Larisa. Hernández Ramírez, Axel Fernando. Leiva Torres, Moisés Eduardo. Lozano Ruiz, Bárbara Alexa. Martínez Arriaga, Jessica Elizabeth.
Meléndez Briones y Anneli Saraí. Morales Ruiz, Mariana. Rivera León, Adamari. Saldívar Salem, Ana Cecilia. Treviño Herbert, Luz María. Vizcarra Cruz, Jesús Edrich. Nuestro equipo está tomando las fotografías. Les pedimos a las papás que por favor eviten atravesarse porque van a tener unas mejores fotos. Ahora licenciatura en mercadotecnia, no, en licenciatura en diseño gráfico y multimedia. Aranda Vicencio, Dulce Jimena. Arevalo Martínez, Brian. Castro Irimaldo, Ángela Isidora. Figueroa Saldaña, Joana Lisset. Reyes Gutiérrez, Evelyn. Licenciado en Comunicación Digital. Guerrero Sandoval, Salvador. Maya Mora, Jaime Francisco. Olvera Rocha, Sergio Osmar. Licenciatura en Gestión Internacional del Turismo. Altamirano Rodríguez, Areli Berenice. Barraza Castán, Itzel Yamilet. Barrios Hernández, Noelia. Charles Bracamontes, Adriana. Corona Calderón, Naomi Azucena.
Díaz González, Ariana Guadalupe. Escalante Lech, Salma. González Infante, Verónica. Guerrero Cardona, Diana Patricia. Guerrero Martínez, Miriam Celeste. Martínez Flores, Alejandra. Estimados padres, insistimos en que se mantengan en sus asientos. No obstruyamos a los camarógrafos y fotógrafos. Gracias. Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Álvarez Sánchez, Braulio. Urciaga Cano, Marcelo Rolando. Carmona Navarro, Diana Melisa. Castañeda Reyes, Cristal Adriana. Contreras Ibarra, Miguel Ángel. Cristo Avisad, Gabriela. Cuevas Castro, Mariana. Del Ángel Castañeda, Denise Saraí. García Darinka. Domínguez Ramos, Alejandra. Durán Hernández, Blanca Marina. Flores Aguilar, Angélica Estefanía. Gallegos Mártir, Carla Ibet. García García, Daniela Alejandra. García Hernández, América Fernanda. García Hernández, Eugenio Alejandro.
Gómez Aguilar, Frida Samantha. Joel Rodríguez, Astrid María. Guerrero Lucero, Paola Lisset. Guzmán Navarrete, Melanie. Kingler Meléndez, Jania Janet. Hernández Díaz, Arumir Naomi, Isaí. Hernández Lerma, Joshua Iván. Hidalgo González, María Fernanda. Gustavo Ignacio. Luébano del Ángel, María Fernanda. Lugo Torres, Julia Estefanía. Molina Moreno, Ana Paula. Moreno Viveros, Laura Isabel. Ravelo González, Juan Carlos. Rodríguez Arias, Marvin. Rodríguez López, Kimberly. Rodríguez Mendoza, Inmeli. Sánchez Sánchez, Aranza Estefanía. Sosa Mujía, Marián. Vega Antonio, Mariana. Velasco Azuara, Brian Emanuel. Vera Moreno, José Guadalupe. Licenciatura en Contaduría y Finanzas. Anzueto Chaires, Esli Yudet. Del Valle Reséndez, José Antonio.
Fayad Gemima Faride. Galavis Aguirre Andrea. Galvez Valdés Víctor Manuel. Garza de Castro Jimena. Guerrero García Alan Eduardo. Guevara Peña Juliet Nadiezda. Hernández Álvarez David. Jiménez Nieto Josué. López Galván Jennifer Abril. López Reina Iris Alejandra. Martínez Hernández Diego Emiliano. Mesa Díaz Sara Michelle. Casanova San Medir. Ochoa Ramírez Silvia Patricia. Reyes Reyes Osiris Adamari. Rodríguez Smith Valerie Alejandra. Vázquez Rivas Vivian Carolina. Argüelles Arispe. Herrera Aradillas Alejandra. Licenciatura en Administración de Empresas. Díaz Sobrevilla Hilda Fernanda. García del Ángel Rafael Alejandro. Hernández Sosa Andrea. Hernández Sinajero Ruth Tabita. López Olvera, Lilian Paulina.
López Trejo, Mónica Lisset. López Valdés, Carla Jazmín. Lozano Guzmán, Antonio Rolando. Mares Taboada, Elida. Mejía Kemper, Paola Nicole. Reina Ponce, Aray Ailenim. Rivera Herbert, Dana Jimena. Zamorano, García Raúl. Licenciatura en Derecho Empresarial, Núñez Padrón, José Omar. Ingeniería en Sistemas Computacionales y Electrónicos, Valderas Morán, Fernando Edmundo. García León, Sergio Liu, Hazael. Guevara Hernández, Fernando Roberto. Larga González, Alejandro. Rodríguez Hernández, Martín Octavio. Romero García, Manuel Alejandro. Rosendo Padrón, José Ramón. Treviño Gómez Diego. Ingeniería Industrial y de Sistemas. Aguilar Ponce Alexandra. Ábalos Morales Carlos. Janos Martínez Ángel Daniel. Castillo Trinidad Dago Alonso. Compeán Constantino, Jessica Damar. Contreras Infante, Rubí Esmeralda. Delgado López, Juan Luis. Domínguez Salinas, América Alexandra. Galván Zamora, Eligio. García Castro, Eduardo de Jesús. González Salazar, Arturo.
Guerrero Cruz, Paula Shayer Shiren. Guzmán Navarrete, Abel. Hernández García, José Héctor. Ibarra Flores, Lizeth Harumi. Infante Goeva, Lorena Guadalupe. Madrid González Bryan. Márquez Elizondo Rodrigo Jared. Márquez Ochoa Dulce Aranzazu. Martínez Esteban David Alejandro. Morales Díaz Eduardo Benjamín. Mota Arellano Alejandro. Olvera Salazar, Carlos Daniel. Pérez Acosta, Elisa. Salas de la Garza, José Adrián. Ingeniería Petrolera. Almaguer Rodríguez, Cristian Daniel. Martínez Tun Alejandro. En respuesta al gran esfuerzo y dedicación, así como a su alto promedio, queremos entregar un reconocimiento especial a la siguiente alumna. Le pido, por favor, les demos un gran fuerte aplauso. Mejor desempeño Ceneval de Ciencias de la Salud, Sánchez Aguilar Vianey, licenciatura en Enfermería, por haber obtenido un alto desempeño en el examen Ceneval. También queremos felicitar y reconocer el esfuerzo de los siguientes alumnos por su alto desempeño durante el transcurso de su carrera. Ellos son García del Ángel Rafael Alejandro, con un promedio de 97. Hernández Tinajero Ruth Tabita, con 98.
López Olvera, Lilian Paulina, 97. Mejía Kemper, Paola Nicole, 98. Rivera Gerbe, Dana Jimena, 97. Teles Barrios, María del Carmen, 95. Galaviza Aguirre, Andrea, 96. Garza de Castro, Jimena, 97. Guevara Peña, Juliet, Nadieza, 98. López Reina, Iris Alejandra, 95. Mesa Díaz, Sara Michelle, 97. Netzelsky Casanova, Salma Edith, 98. Ochoa Ramírez, Silvia Patricia, 99. Vázquez Rivas, Vivian Carolina, 95. Barrios Hernández, Noelia, 97. Corona Calderón, Naomi Azucena, 98. Escalante Lech, Salma, 97. González Infante, Verónica, 96. Guerrero Cardona, Diana Patricia, 97. Guerrero Martínez, Miriam Celeste, 97. Martínez Flores, Alejandra, 96. Barrios Armijo, Juan Antonio, 95. Castañeda Reyes Cristal Adriana, 97. Durán Hernández Blanca Marina, 96. Flores Aguilar Angélica Estefanía, 95. Gallegos Martir Carla Ivette, 98. Güell Rodríguez Astrid María, 96. Guerrero Lucero Paola Lisset, 97. Guzmán Navarrete Melanie, 96. Hernández Lerma Joshua Iván, 96. Hidalgo González María Fernanda, 98. Lugo Torres Julia Stephanie, 95. Rodríguez Arias Marvin, 95. Rodríguez López Kimberly, 96.
Vega Antonio Mariana 97. Núñez Padrón José Omar 98. Aranda Vicencio Dulce Jimena 96. Castro Grimaldo Ángela Isidora 96. Reyes Gutiérrez Evelyn 97. Castillo del Ángel Judith Montserrat 96. Campechano Ayala Paola Guadalupe 98. Cortés Segura Mariana 95. Beatriz Arisbet, 97. Hernández Ramírez Axel Fernando, 95. Lozano Ruiz Bárbara Alexa, 98. Arriaga Jessica Elizabeth 98. Meléndez Briones Yaneli Saraí 97. Vizcarra Cruz Jesús Eldridge 98. Valderas Morán Fernando Edmundo, 97. Guevara Hernández Fernando Roberto, 99. Larga González Alejandro, 96. Contreras Infante Rubí Esmeralda, 97. Ibarra Flores Lisset Harumi, 95. Olvera Salazar Carlos Daniel, 95. Estimados egresados, Edward Koch decía, los fuegos artificiales comienzan hoy. Cada diploma es un fósforo encendido. Cada uno de ustedes es un fusible. Hoy es tiempo de trascender. El día de hoy estamos con las emociones a flor de piel y nos encantaría recibir a la rectora maestra Yolanda Eva Reyes Barrios, quien tiene un mensaje para ustedes y un acto solemne de tomar protesta. A todos nuestros alumnos que hoy se gradúan de las diversas licenciaturas e ingenierías. Adelante, maestra. Buenas noches, estimados egresados. Este es un día memorable
para ustedes termina una etapa fundamental de su vida. Esa en la que, guiados por la vocación, construyeron las sólidas bases para su futuro. Y a la vez, hoy inician la etapa de su desarrollo como nuevos profesionistas, que con sus conocimientos, habilidades y sobre todo su talento, habrán de contribuir en la transformación de su entorno. Cada vez que egresa una generación, en la UNE nos queda la grata sensación del deber cumplido. Entregamos a la sociedad un grupo de nuevos profesionistas para quienes el sentido humanista y sus valores serán la guía de cada uno de sus actos y decisiones. Esta no es la última vez que nos encontramos. Recuerden que la UNE siempre tendrá sus puertas abiertas para recibirlos y mantener con ustedes un vínculo que nos fortalezca y que nos permita conocer de sus éxitos y experiencias, que seguramente serán muchas y que nos llenarán de orgullo. Felicidades a ustedes y a sus padres, nuestro agradecimiento por la confianza depositada en la institución y en quienes formamos parte de ella. Demos ahora paso al momento más solemne de esta noche. Pido a todos los egresados que se pongan de pie para tomar su protesta. Ciudadanos, la Universidad del Noreste declara que ustedes han alcanzado las competencias profesionales y la preparación académica que les hacen dignos de recibir el título de licenciado en enfermería, licenciado en contaduría y finanzas, licenciado en diseño gráfico y multimedia, licenciado en gestión internacional del turismo, licenciado en mercadotecnia y publicidad, licenciado en administración de empresas, licenciado en comercio internacional y aduana, licenciado en derecho empresarial, ingeniero en sistemas computacionales y electrónicos, ingeniero industrial y de sistemas, ingeniero ambiental, ingeniero petrolero, químico farmacéutico biólogo y licenciado en comunicación digital. El ejercicio de una profesión implica una alta responsabilidad y les obliga a desempeñarse con honradez hacia sus semejantes y hacia la sociedad. Por eso, la Universidad del Noreste, en este momento solemne y ante las autoridades académicas presentes, demandan su protesta en calidad de nuevos profesionistas. Por lo tanto, protestan ustedes a observar y hacer guardar la Constitución Política de nuestra patria, las leyes y normas que de ella emanan, ejercer su profesión con ética y honorabilidad, dignificando en todo momento el nombre de su alma mater. Si así lo hacen, que la sociedad los premie, y si no, se los demande. Tampico, Tamaulipas, a 8 de diciembre de 2022. Muchas felicidades. Gracias, maestra Eva. Emotivo escuchar, sí protesto. Muchas felicidades, jóvenes, queridos padres de familia, invitados, maestros, a todos. Les pido nuevamente un fuerte aplauso a los ahora licenciados químicos e ingenieros. Y bueno, recordar es volver a vivir, por ello la Universidad del Noreste ha recopilado una serie de fotografías
de toda su trayectoria universitaria y ha creado este video de la vida estudiantil. Vamos a verlo. Todos aquellos alumnos que nos han tomado su fotografía individual en el área de los sets fotográficos, los invitamos a que pasen a tomársela. Están ubicados a los costados y les pedimos amablemente que hagan una línea en orden y tomen su sana distancia. Gracias y muy buenas noches a todos.